Listo, Sandra. Perfecto. Buenos días. Empiezo ya, ¿verdad? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda mesa de trabajo del Foro 2022 que organiza el Fotoobservatorio. En esta segunda emisión se decidió orientar la temática hacia el análisis de los procesos de trabajo que se realizan en los diversos acervos fotográficos. En esta segunda mesa del día, que pues nos llevará de 11 a 1 y habrá una tercera mesa después. En esta mesa en particular, lo que buscamos los participantes es analizar y evaluar de forma colectiva los procesos de cada institución con la intención de evaluar nuestras prácticas particulares y, por supuesto, mejorarlas. Para ello, contamos con la presencia aquí en esta mesa de 6 especialistas que ya vieron en el programa que apareció en la cortinilla inicial, que provienen de 4 organizaciones distintas, del Museo del Estanquillo, el Archivo Fotográfico José Antonio Rodríguez, ADAVI de México y la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México. Los integrantes de esta mesa hemos estado trabajando en varias sesiones previas y con ello decidimos modificar un poco la estructura de presentación que vieron en la sesión anterior. Así, cada uno de nosotros o de los participantes iniciará con una presentación pequeña del documento que postularon para su participación en este foro, que versa sobre distintas problemáticas específicas en su acervo, y posteriormente nos formularemos algunas preguntas con la intención de revisar algunos aspectos particulares del ejercicio profesional en los acervos fotográficos y los retos que enfrentamos. Si les interesa consultar la semblanza de cada uno de los participantes, lo pueden ver en la página. Y les recuerdo, por favor, anotar sus preguntas en el chat de este foro del Zoom y de Facebook para poder retomarlas e incluirlas en esta discusión. Bueno, así sin más, quisiera ir presentando a cada uno de nuestros participantes. Vamos a iniciar con un tema de migración a bases de datos. El título del texto es La colección fotográfica del Museo del Estanquillo en camino a la era digital, a cargo de Joana de Jesús Alegre Quesada y Janet Isaí Barrera Vega. Ellas van a dar una presentación y compartirán su pantalla con ustedes. Muchas gracias, Sandra. Ok, empezamos. Déjenme comparto. Ok. Permítanme un tantito. Ok. Bueno. Primero vamos a explicar, el Museo del Estanquillo se encuentra en la calle de Isabel la Católica, esquina con Madero. Entonces, ese edificio es el edificio de la Esmeralda, es muy famoso y muy bonito. Les recomiendo, por favor, que lo vayan a visitar. La entrada siempre es gratuita. Ahora, el museo como tal fue fundado en 2006 por Carlos Monsiváis. La colección está integrada por más de 20.000 piezas. Y fue hecha a lo largo de los años de Monsiváis. Esa colección fue totalmente colección propia, por así decirlo. Se le llama el Museo del Estanquillo porque él compraba en los estanquillos, así se les llamaba a esos puestos en la calle que se ponían con cosas que pues la gente botaba. Entonces, pues empezó a coleccionar diferentes tipos de materiales como pinturas, fotografías, dibujos, grabados, partituras, caricaturas, miniaturas, maquetas, un sinfín de cosas que fue coleccionando, que le fueron regalando no solo lo que él compró, sino también lo que le regalaron sus amigos artistas. Entonces, se juntó toda esta colección y en 2006 fue cuando se decide poner un museo en el cual la colección estuviera al acceso del público y que hubieran exposiciones itinerantes con las cuales se mostrara tanto la colección de Monsiváis como colecciones de otros artistas o de otros amigos de él. Uno de los principales, por ejemplo, es el Fisgón, que siempre está llevando material para las exposiciones y está muy en contacto con las exposiciones. Hay otros especialistas que han ayudado a formar la colección también. Todavía de vez en cuando hay donaciones. Entonces, pues sí,
el museo está en constante crecimiento. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco. El museo está ubicado en estas calles, pero la bodega del museo está en otra calle que está también ahí en el centro, estamos cerca. Y en la bodega como tal es donde se tiene todo el material, pues es demasiado y no cabría en el museo. O sea, tendríamos que agarrar una sala entera del museo y es una sala menos de exhibición para poder tener los materiales ahí. Entonces, sí se tiene otro lugar donde se guarda todo el acervo. Entonces, llevamos 4 módulos, 4, ¿cómo decirlo? Serían las... 4 etapas. Ajá, 4 etapas, perdón. 4 etapas de la organización del acervo. Entonces, pues, lo más importante para nosotras, somos bibliotecólogas, es como tal la organización y catalogación. Eso sería como lo más importante para hacer, pues, es la tarea más ardua que llevamos. Entonces, primero empezamos con el registro, que sería ponerle un número de inventario a la obra. Antes de eso, se revisa la obra para ver en qué condiciones se encuentra, porque no es como que podamos hacer el registro de todo sin saber qué es, ¿no? O sea, primero se revisan, porque por ejemplo tenemos vidrios. Entonces a los vidrios no se les pone el número de inventario como tal a lápiz sobre el soporte. Entonces hay diferentes tipos de material dentro de las fotografías. Nosotras solo somos del mundo de la fotografía y se revisa el material y posteriormente ya se empieza a asignar un número. Este número se pone acá con lápiz y después se inicia ya la catalogación, el proceso de catalogación, en el cual llevamos varias cosas que son importantes, que como tal hemos tenido que tomar cursos para poder aprender a hacerlo. Como por ejemplo la identificación de las fotografías. Esto es algo que no se puede saber enseguida, ¿no? Sí se necesita un ojo experto, se necesita muchísima revisión y actualización para estar revisando este tipo de, de esta parte de la catalogación. Es muy importante y sí es difícil. Entonces, pues se identifica la obra, se identifica, por ejemplo, autor, que por ejemplo aquí vemos en una de las partes traseras que tienen los sellos de autoría de estudios fotográficos, por ejemplo. Entonces, a veces la identificación de la técnica fotográfica no se puede hacer así como directamente, entonces se tiene que hacer con un microscopio. Ahora también hay veces en las que tenemos que ir al museo para hacer la identificación de las fotografías que son de otras personas, las colecciones que llegan a prestar. Y muchas veces esas fotografías ya están enmarcadas y como no son nuestras, no podemos desenmarcarlas. Entonces, el microscopio también ayuda a hacer la identificación de estas fotografías a través del vidrio. Se da como la información de registro, que sería el nombre del autor, el año de la imagen. A veces no tenemos el año de la imagen como tal, de la toma fotográfica, pero sí tenemos el año de la impresión o algún año escrito en el reverso, el año de dedicatoria. También identificamos a los personajes cuando se puede. Hay veces en las que tenemos álbumes que son familiares. Entonces, pues sí, están identificados los personajes como Jorge Lascurain, por ejemplo, pero pues realmente la persona no es históricamente relevante, entonces no hay nada en internet. Pero a veces tenemos fotos de Benito Juárez, ¿no? Una foto de una pintura de Benito Juárez. En ese caso, se hace el registro del personaje fotografiado y se hace una pequeña biografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver en el reverso el general de división
don Manuel Andrade. Y también se hace la revisión de la conservación, del estado de conservación de la imagen, si tiene dobleces, si tiene faltantes, si hay que manipularla con extra cuidado. Esto es importante justo por eso, porque hay fotografías que es difícil exponerlas y por lo tanto sí se tiene que poner una nota de esta no se recomienda exponerla porque ya está muy maltratada. O si se va a exponer, por ejemplo, hacerle un montaje de alguna forma como tipo tina que ayude a que la imagen no tenga ningún problema al moverla, ¿no? Otra es eso, hacer un montaje antes de enviarla al museo. Entonces, sí hay como ciertas cosas muy importantes en la catalogación que ayudan posteriormente a continuar los procesos. Otro de los procesos que se hace es la conservación de los materiales y del lugar como tal. Se utiliza un equipo especial para estar en contacto con las fotografías, el uso de guantes, cubrebocas, bata. Para esto también se tomó capacitación con un profesional y también se realizó una limpieza de las bóvedas, aquí se muestran en las imágenes, con una aspiradora especial de filtro EPA. Las fotografías se guardan en cajas también especiales, son de polipropileno, y se lleva un control de la temperatura y humedad del lugar en general como condiciones de conservación. Ya, también otra cosa que se me olvidó mencionar es que la catalogación se hace con la norma mexicana y que le fuimos agregando unos campos que en nuestro caso fueron necesarios. No en todos los casos puede llegar a ser necesario, pero sí, en nuestro caso sí resultaron de utilidad. Ahora vamos con la digitalización. La digitalización se hace, se empezó a hacer hace menos tiempo que la catalogación, entonces llevamos menos ítems catalogados. La digitalización se hace con un escáner de la marca Brother y pues en sí es una reprografía digital. Esto ayuda a poder ver la imagen en buena resolución, que es muy importante para cuando nos llegan a pedir obra específicamente para alguna exposición, que la gente pueda ver la imagen sin tener que estarla sacando y metiendo de las guardas o de los álbumes. Entonces, esto ayuda también a la conservación. Entonces, se hace la digitalización, se guardan en carpetas, también se le toma foto a los álbumes, que es muy importante porque podemos ver el álbum, cómo va el orden de las fotos. Porque hay veces en las que van los curadores y sacan varias fotos de un álbum y después ya no saben en qué lugar iban. Y luego tenemos álbumes donde en las páginas tiene espacios para 4 fotografías y solo hay una. Entonces, por ejemplo, cuando se regresa la foto, luego no se sabe a dónde regresa. Entonces, ya teniendo las fotografías de los álbumes, perdón, podemos ver exactamente dónde iba esta fotografía. Las fotografías de los álbumes se toman desde antes de hacer la catalogación y es por esto mismo, para poder llevar el control y llevar bien el orden de las imágenes. Entonces, es primero del álbum y después se tiene en una carpeta las imágenes individuales. Se toma, aunque no tenga fotografías en una página del álbum, se toma también ahí para poder visualizar. También esto nos ayuda a ver el antes y el después, porque hay veces en las que mandamos a restaurar el álbum o hay veces en las que se les da algún tipo de tratamiento que ayuda a que el álbum se siga conservando. Entonces, esto también nos ayuda a ver el antes y el después de ese arreglo.
Igual con las fotos. O sea, las fotos, primero se toma una foto de registro con el celular de la imagen. Obviamente la foto no tiene la calidad ni de cerca de un escaneo. Y esto ayuda a ver el antes y el después de limpieza o de estabilización o de restauración cuando llegara a ser el caso. Entonces, sí, este tipo de cosas es muy importante para mantener la historia del archivo, bueno, del documento, bien organizado. Todo esto del registro que se lleva se guarda en un disco duro externo de las computadoras que tenemos en la bodega. Y ahora en pandemia tuvimos unos inconvenientes, como todos, supongo, y decidimos hacer una base de datos específicamente con herramientas gratuitas de Google para tener un trabajo colaborativo, acceso remoto y que todo se viera de manera homogénea. Aquí están como unas capturas de pantalla para ejemplificar lo que se hizo. Ahorita en las 4 etapas que llevamos en el museo hay aproximadamente más de 7,000 ítems catalogados y a la par se está llevando la conservación y más de 3,000 fotografías digitalizadas. Entonces sí tratamos de llevar como todos estos procesos a la par en lo que se puede. Y bueno, se hizo la migración de la tabla de Excel que teníamos con la paquetería de Office a las herramientas de Google en Drive. Y de ahí se llevó como todo este sistema. En un formulario ya se cataloga así. Esto nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo de catalogación. Y es una herramienta que nos ha funcionado muy bien hasta ahora. Se hacen archivos matrices también para cargar alguna información de manera automática, como son los fotógrafos, porque hay muchas fotografías de películas, de escenas de películas principalmente, de pues, fotógrafos que son muy recurrentes, Agustín Jiménez, Hermanos Mayo, cosas así, de personajes famosos de diferentes épocas y de diferentes temáticas. Entonces, esto lo que se hizo es como tratarlo de manera homogénea. También tener un control en las exposiciones, qué fotos se expuso en dónde, para tener también un mejor registro. Entonces, esto es lo que se ha hecho hasta ahorita, hasta la fecha. Y pues ha sido un trabajo largo, pero vamos firmes en todo este proceso. No se descarta tener una base de datos mejor organizada y de mejor o de mayor prestigio, ¿no? Para el museo, pero pues bueno, vamos caminando. Muchas gracias. Esto sería por el momento todo. Ahorita continuamos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la presentación, por el detalle en toda el proceso. Yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos enriquecer. Hay una pregunta por el momento que dice que si el almacenamiento es en la nube de Google. No sé si quisieran especificar eso de una vez y en qué casos lo hacen, por favor. Sí, solamente se hace el almacenamiento en Google de las imágenes que son en baja resolución y que tienen marca de agua. Esto es nada más para compartir la imagen. Solamente es para eso. Las imágenes en alta resolución se tienen guardadas, al igual que las fotografías que se toman desde un principio al hacer la catalogación. Pero sí, nada más están en baja y, o sea, en baja también las tenemos guardadas aparte en nuestras computadoras, en discos duros, por cualquier cosa, pero en sí, lo que tenemos en Google es solamente lo que está en baja con marca de agua porque solamente se usan para compartirlas. Mil gracias. Bueno, pues para no tardarnos mucho, le voy a dar paso a la siguiente presentación que versa sobre la organización de las colecciones. El título de la ponencia de la charla se llama La organización de colecciones fotográficas, caso Haddad Aloha, a cargo de Berenice Hernández Rochín de Adavi de México. Pues Berenice, adelante. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos.
Pues bueno, para contextualizar un poco la información, quisiera primero presentar la institución ADAVI, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, mejor conocida como ADAVI, corresponde a una asociación civil que desde el 2003 fue específicamente creada para contribuir con la salvaguarda de memoria documental del país. De esta manera, pues tras prácticamente 20 años de labor ininterrumpida, ha realizado un sinfín de proyectos, todos ellos dirigidos al rescate, a la conservación, a la investigación, a difusión de fuentes documentales, bibliográficas, gráficas, fotográficas y hemerográficas. Sin embargo, a través de la coordinación de conservación de fuentes fotográficas, ha favorecido de forma exclusiva al patrimonio fotográfico, colaborando con todas aquellas instituciones que se han mostrado interesadas en salvaguardar adecuadamente los fondos y colecciones que están a su cargo. En este sentido, se han cumplido con proyectos con dependencias, instituciones gubernamentales, estatales, municipales, eclesiásticas y privadas, así como museos, bibliotecas y demás responsables que buscan, sobre todo en materia de conservación, tener una guía, un apoyo, incluso con solo tener la seguridad de saber que todo lo que se está haciendo va por buen camino, se acercan con nosotros. En respuesta a esta pregunta del procesamiento de cómo se realiza en ADAVI, en resumen, se atiende cada caso en concordancia con las necesidades y posibilidades de cada contexto. Por lo tanto, cada programa de trabajo o proyecto, que también así lo usamos como un tipo sinónimo, pues se desarrolla conforme a distintas líneas de acción. Esto siempre considerando un esquema flexible con la finalidad de realmente colaborar con el rescate de múltiples imágenes trascendentales y únicas que nos hemos encontrado a lo largo de este camino. Para contextualizar a nuestra audiencia, sí me gustaría como explicar poco a poco de qué se tratan estas líneas de acción. Entonces, comenzando por la asesoría, pues se refiere al apoyo, al acompañamiento y al consejo experto que se realiza para pues ubicar a todo aquel que se está haciendo cargo de registro, organización, clasificación, conservación y todo lo relacionado a la custodia y preservación del material fotográfico. Por lo tanto, en esta parte se podría considerar desde la resolución de cualquier duda que se da vía telefónica o por correo y puede extenderse incluso hasta el seguimiento permanente y personalizado de cada proyecto. O sea, estamos al pendiente de cada actividad desde el inicio al fin de cada plan de trabajo. Por otro lado, el diagnóstico, que es otra línea de acción también muy específica, corresponde al primer acercamiento técnico que se ejecuta a fin de identificar pues las condiciones generales y específicas de cada conjunto fotográfico. Se conforma prácticamente en todos los casos como un primer paso para poder ejercer la correcta definición de cada proyecto, y pues porque de alguna manera se recaban todos los datos que después, posteriormente, se interpretan para llegar a un veredicto. Entonces, en este sentido, este proceso lo que hace es reconoce todas las deficiencias, también los aciertos, que ligado al estado de conservación de cada conjunto, podemos establecer las necesidades y prever cada solución. Entonces, se utiliza como un tipo base y justificación de cualquier propuesta para, pues, de alguna manera establecer las mejores líneas de trabajo, optimizar las condiciones, y claro, está siempre considerando los alcances y limitantes de cada caso. Por otro lado, el rescate, desde una perspectiva un poquito más integral, implica la ejecución de una serie de objetivos, como son, en conjunto, inventario, organización, clasificación y catalogación de los diversos conjuntos fotográficos para garantizar su acceso y control. Por ende, en esta parte, pues sí requiere la colaboración de archivistas, historiadores, conservadores y diferentes técnicos profesionales para la definición formal de cada conjunto como fuente de información. En otro sentido, la conservación, que bueno, básicamente se va insertando en todas las líneas, pero en este caso específicamente se refiere a la aplicación de todas las pautas que esta misma disciplina exige
a fin de asegurar y extender la permanencia de los ejemplares fotográficos. A este nivel, pues ya abarca la creación y diseño de proyectos exhaustivos, conformación, reconformación de controles de gestión, adaptación de áreas de administración o almacenaje, digitalización, estabilización de ejemplares, esto entendido como la limpieza y aplicación de materiales de guarda o el reemplazo, así como sistemas de montaje y de exhibición. Por lo tanto, pues este rubro concierne a la determinación y ejecución de tratamientos emergentes, correctivos y preventivos dirigidos a disminuir o minimizar la acción del deterioro. En un nivel mucho más específico, la restauración también es otra línea de acción que ofrecemos y que se realiza con el fin de restituir la integridad estructural o visual de cada ejemplar o en conjunto. Y bueno, obviamente es un proceso que se realiza de manera formal, de manera profesional y de forma consecuente a una revisión y al diagnóstico previo. Entonces, ya teniendo toda esta información, se tratan los efectos de deterioro, considerando siempre la premisa de la mínima intervención necesaria. Por otro lado, la capacitación también ha sido otra línea de acción constante y que se refiere a los medios teóricos y prácticos que por medio de programas de formación específicos buscan optimizar los resultados en materia de conocimiento, habilidades y tareas encaminadas siempre al rescate y la conservación del material fotográfico. La difusión, por otro lado, también digamos que es otra tarea que en ADAVI se realiza consecuentemente y pues significa la transmisión de todos estos resultados y las experiencias obtenidas tras cada proyecto y que se realiza por medio de publicaciones, pláticas, ponencias, y que pues básicamente se orientan a mejorar las prácticas profesionales y promocionar el intercambio de conocimientos. Por lo tanto, pues comprende pues una de las condiciones que ADAVI siempre antepone, así cuando una institución pide el apoyo, pues porque no solo los proyectos y los productos de esos proyectos promocionan el quehacer de la institución, sino que también quedan como una memoria del trabajo y como vehículo de transmisión y disponibilidad de una gran variedad de conjuntos fotográficos de interés. Esto es así como para tener así como una idea de cómo ADAVI trabaja. Sin embargo, respecto a al tema de la organización de colecciones fotográficas y que posteriormente lo podrán ver ya en el documento final, pues sí me gustaría mencionar que ADAVI, pues como para otros profesionales dedicados a esta misión, se trata de un ejercicio intelectual que involucra la ejecución de muchas tareas que ya sea de forma paralela o consecutiva, se realizan para finalmente construir fuentes de información serias y fundamentadas. Se trata de un cúmulo de acciones que se cumplen con el principal objetivo de destacar todas y cada una de las características técnicas, funcionales, estéticas, históricas, documentales de cada conjunto. Y esto no se realiza solo de la información sustantiva extraída de la materialidad del soporte, sino también se descifra desde la inmaterialidad de la imagen, a fin de interpretar y correlacionar todas estas referencias. Esto deriva en medios y vehículos de conocimiento o investigación, incluso disfrute, como es las colecciones artísticas. Desde una particular perspectiva, considero que la organización de colecciones, más que un proceso, se trata de un fin que busca asegurar la continuidad de muchos contenidos de interés, valiosos y únicos, inmersos en un vasto patrimonio cultural custodiado en un sinfín de lugares. Por eso nuestra labor ha implicado buscar todos estos tesoros, que solo a veces en muchas circunstancias se ven como ruinas, y pues después de un tratamiento formal y ordenado, se abren nuevas líneas de conocimiento y de investigación. Por lo tanto, en el ámbito de los acervos y las colecciones fotográficas, la organización se podría concebir como el establecimiento de todas esas vías de acercamiento que aplicados a la memoria fotográfica permiten que la misma fotografía sea pues correctamente reconocida, leída y preservada. En este contexto, pues se trata de un ejercicio teórico, analítico y práctico que constantemente busca pues enfatizar todos los valores que se inscriben en cada fotografía y así pues destacar o descifrar la calidad visual informativa de cada caso.
Obviamente, pues esta labor requiere de un equipo interdisciplinario, porque pues obviamente no solo los conservadores o los restauradores podemos leer todas estas referencias, ¿no? O descifrarlas. Entonces, bueno, obviamente tenemos que considerar todas las perspectivas que el mismo patrimonio documental nos ofrece para poder establecer esas líneas, ¿no? De información y de búsqueda de datos. Entonces, pues bueno, la contraparte de este proceso es que pues nos enfrentamos a muchas variables, las cuales pueden estar relacionadas con la naturaleza, la sensibilidad, funcionalidad y diversidad de contenidos, que incluso hasta el estado de conservación pues limita un poco, ¿no?, nuestro trabajo. En ADAVI, pues esta condición por demás ha sido experimentada con más de 80 diferentes tipos de conjuntos intervenidos que han estado, digamos que, en colecciones privadas, en archivos institucionales, en congregaciones religiosas, pertenecientes a colegios, municipios. Entonces, pues hemos encontrado una gran variedad de oportunidades que pues nos han ayudado a acrecentar esta experiencia y que, bueno, se puede intervenir más adecuadamente cada nuevo caso, ¿no? Esta diversidad de, pues, la que se ha enfrentado ha implicado que cada proyecto represente un nuevo reto. Por lo tanto, pues la metodología de ADAVI no es como seguir una receta, sino más bien es una estrategia que de forma flexible ha cumplido con el firme propósito de resolver siempre y cada caso en función de sus posibilidades y respetando, pues, básicamente los límites que marcan los criterios, los lineamientos y las normas ya establecidas para así lograr, pues, resultados éticos y realistas. En este punto vale la pena destacar que pues, nuestra labor siempre se ha direccionado a favor de la construcción y la permanencia de la fotografía como un testimonio del pasado. Por lo tanto, pues, hemos tomado fuerza de la archivística y la conservación, que son dos disciplinas que de manera conjunta han auxiliado cada una de las tareas en torno al control físico e intelectual de cada conjunto fotográfico intervenido. En esta parte sí me gustaría como que aclarar que es muy importante tener en mente que no podemos proteger lo que no conocemos. Entonces, en este sentido de convertir vestigios olvidados en manifestaciones realmente vivas como una herencia, porque puede ser de vida, obra o trayectoria institucional, infinidad de orígenes, pues depende mucho de la calidad y el rigor de nuestro proceder para con ello asegurar realmente la conformación de estas fuentes y que pues de alguna manera sean dignas de protegerse, ¿no? Que esta construcción permita que sea justificable todo ese esfuerzo y presupuesto que se le dedique. Entonces, pues bueno, no cabe duda que pues también nuestras acciones han tenido resultados o repercusiones colaterales, muchas veces provechosas, ya que pues con todos estos procesos hemos estado favoreciendo también la generación de conocimiento, pues porque con cada conjunto fotográfico que ha sido debidamente procesado, hoy podemos estar seguros de que cada uno de estos proyectos y al presente, todas esas imágenes intervenidas, pues ahora se mantienen para el futuro como una ventana del pasado, sirven a la misma sociedad a la que se deben y conforman parte importante del imaginario, de la memoria visual disponible no solo para México, sino para el mundo, como tal es el caso de muchos archivos que en sus inicios llegaron y pues bueno, se convirtieron en parte de la memoria del mundo, ¿no? Por esta razón, la conservación de material fotográfico en todos los procesos debe de estar al alcance de todos, de forma tal que todos los principios puedan ser aplicados desde cada trinchera, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado que muchas de las personas que están al frente de estos conjuntos fotográficos no son conservadores, por lo que hay que garantizar que estas actividades repercutan adecuadamente. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias, Vero, muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia, lo que hacen en Adabi, ¿no? Todo el trabajo que han hecho a lo largo, 80 colecciones, es un chorro, ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso a la que sigue, justo para no irnos atrasando, y es sobre la digitalización del archivo documental de José Antonio Rodríguez. El título del papel que sometieron a revisión es de la búsqueda en los archivos fotográficos al rescate de clips a la distancia de José Antonio Rodríguez. El trabajo fue sometido a consideración de todos por Patricia Priego y Natalia Rodríguez. Hoy solo nos puede acompañar Patricia, quien expondrá el tema. Por favor, Patricia, si puedes, pues no sé. Muchas gracias, Sandra. Buenos días a todas y a todos. Pues quiero iniciar agradeciendo antes que nada la invitación de Fotoobservatorio al maestro Fernando, a Osorio, a Gabriela González, a ti, Sandra, a Adriana Carral, a los compañeros de la mesa y particularmente a Mireya de la O, integrante de nuestro equipo de trabajo, sin cuyo apoyo hubiera sido mucho más complicado llegar a este día y con la presentación que queremos compartirles. Gracias a todas y a todos. Y voy a compartir mi pantalla, ojalá la puedan ver bien. ¿Sí la alcanzan a ver todos? Perfecto, sí, muchas gracias. Perfecto. Para esta presentación compartiremos con ustedes que pusimos este título de la búsqueda de los archivos fotográficos al rescate de la columna Clics a la distancia de José Antonio Rodríguez, mi esposo, quien trabajó de 1990 hasta 2010 en escribiendo esta columna para el periódico El Diario El Financiero. Perdón tantitito, Patricia, que te interrumpa, solo no se está compartiendo en grande, vemos esta columna a la izquierda. ¿Sí? Ah, perdón, a ver. No, al contrario. Ahí abajo. Abajo, a ver, permítame. Arriba, en la barra naranja, uno que parece como que jalas una pantalla, el último. Un poquito más a la izquierda. Es un poquito más a la izquierda. El siguiente. Un poquito más. Exactamente. Ahí está. Ay, sí, perdón. Bueno, creo que quizás muchos de ustedes ya conocieron a mi esposo, José Antonio Rodríguez, aquí en la parte de la biblioteca en la casa. Quiero empezar platicándoles, compartiendo con ustedes la trayectoria que José Antonio y yo tuvimos como investigadores de archivos fotográficos familiares como un antecedente a este proyecto. El trabajo del interés de ambos por los archivos viene de muchos años atrás, llevando después a su trabajo en paralelo a la escritura de esta columna, como les decía, Clics a la distancia. Fue una columna que inició en octubre de 1990 y les iremos platicando, que es parte de los retos, cómo fuimos ahora haciendo el acopio de todos estos clics, en los cuales los escribió hasta el 2010 y que migrará a repositorios en línea para su consulta gratuita como parte y gracias a una beca de fomento a proyectos y inversiones culturales del FONCA, a quienes también les agradecemos. Como estos antecedentes que les comento, que les queremos compartir, es que en el año de 1984 nosotros vivíamos en Villahermosa, Tabasco, y gracias a la invitación del entonces director del centro del SICOM, le invitó a José Antonio a coordinar una investigación sobre los orígenes de la fotografía en el estado. Esto llevó a invitar también a otro colega, Arturo García Campos, para realizar el apoyo fotográfico. Este trabajo de investigación
se convirtió en esos años en el primer rescate de, en su tipo de la región. ¿Cuáles fueron los retos en ese momento? Pues era crear por primera vez en el estado y quizás también en muchos sentidos a nivel nacional una historiografía, una investigación hemerográfica de los fotógrafos locales. Yo participé en esta parte también de la investigación, en la localización de sus familias y en algo muy importante en los archivos familiares que ha sido un interés personal y que también a lo largo del tiempo Arturo García Campos se ha ido sumando, es en la sensibilización con estas familias sobre la importancia de preservar sus fotografías. Como muchos de ustedes se habrán enfrentado, la mayor parte del material se encontraba en Tabasco, en cajas arrinconadas, bajo escaleras, incluso de sus camas, pues en un clima como el tabasqueño, pues a merced de la humedad y pues del paso del tiempo. El resultado de este trabajo no solamente fue la publicación de este libro, que fue el primero, un libro más pequeño, más modesto de los muchos que después haría José Antonio, pero con esto también dio paso a la conformación de la primera hemeroteca estatal y gracias a que se gestionó el donativo de una buena parte de estos acervos estudiados en su conservación. Este primer trabajo nos llevó a querer continuar esta búsqueda en otros archivos. Pudimos hacer otro trabajo en Querétaro, que fue un trabajo similar de rescate con archivos familiares, que se llamó La manera en que fuimos, y posteriormente dio pie a proyectos que es la conformación de catálogos y conformación de los archivos de Antonio Reynoso y Agustín Geméndez. Desde finales de los años 80, de manera paralela, José Antonio se dedicó a la crítica, historia y teoría de la fotografía en México. En paralelo, fue autor de esto que se menciona en la lámina, pues de esta columna, que es la que nos lleva ahora al tema que estamos hablando y a la beca que pudimos recibir, que fueron clics a la distancia, pero también fue articulista en diarios, aparte del financiero, como Milenio Diario, El Universal. Muchos de ustedes lo conocen como editor de la revista Alquimia, el órgano del Sistema Nacional de Fototecas, autor al mismo tiempo de diversos libros a nivel nacional e internacional de fotografía histórica y contemporánea, curador también de exposiciones a nivel nacional e internacional, y en paralelo realizó un trabajo académico tanto en la UNAM como fundador de la Facultad de Artes en el estado de Morelos e investigador hasta su reciente fallecimiento como investigador en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Aquí está. Bueno, pues parte de esto de sus publicaciones. Y bueno, hablando ya más en concreto del proyecto de rescate de los clics a la distancia. Como les decía, a raíz de su reciente fallecimiento hace un año, en marzo del año pasado, mis hijas Natalia y Camila y con su servidora consideramos que era de fundamental importancia conservar el legado de su padre y de José Antonio en general. Por lo que postulamos a una beca, a la convocatoria de la beca de Fomento y Inversiones Culturales del FONCA en la emisión 2021 y resultamos beneficiadas con el proyecto que titulamos Clics a la distancia 1990-2010 de José Antonio Rodríguez, un acervo digital. Aquí cabe señalar, y es algo que vamos a ir platicando a lo largo de nuestras participaciones, bueno, todas estas notas periodísticas son en papel, o sea, es material hemerográfico que nosotros fuimos conservando y ahorita les iremos platicando el proceso, pero no estaba digitalizado, no fue concebido en su inicio como un archivo como tal, sino nada más era ir guardando una memoria familiar del trabajo que él realizó durante todos estos años.
Por lo tanto, a partir de la beca, iniciamos un proyecto donde en enero del 2022, junto con la conformación de un solidario equipo de trabajo, el proceso de rescate de estos artículos, ¿sí? ¿Qué son los clics? Para que podamos ir entendiendo un poquito más. Clics a la distancia, como les digo, fue una columna que surge en el diario El Financiero, en la sección cultural dirigida por el maestro Víctor Roura. Una persona, un editor, con toda la visión de lo que tenía que ser este tipo de columnas. Una columna, la primera crítica en su género, que para José Antonio, en palabras de él, a los 20 años de haber colaborado con esta columna, decía esto que señalamos. El objetivo era establecer una reflexión que buscó desentrañar a la fotografía como un sistema de cultura, como una construcción histórica, como suma de códigos complejos, revalorar lo que a nuestra consideración debía de rescatarse y poner en crisis a lo sobrevalorado o a evidenciar las erráticas políticas sobre cultura fotográfica. Y bueno, pues aquí un pequeño ejemplo de la cantidad de notas que tenemos en el archivo familiar y al mismo tiempo que se han ido encontrando en las distintas hemerotecas consultadas. Clics a la distancia y con el gran apoyo del maestro Roura, en el sentido de que empezó como unas notas dentro de esta columna de crítica fotográfica, las primeras en México, donde no solamente eran reseñas, sino verdaderamente críticas, a veces muy duras, todas fundamentadas con argumentos, con bases, pero que sí generó pues muchísimo movimiento en su momento, ¿no? Realmente era algo nuevo, que no había, en términos periodísticos y en términos fotográficos, no había este tipo de crítica, pero llegó el momento en el que superó este género y se convirtió en un espacio mucho más amplio. Por ejemplo, abarcó el análisis sobre la producción fotográfica de la época y se volvió en un referente actual sobre la historia de la fotografía en México. Un espacio de difusión y crítica de actividades como y eventos muy importantes como Abril, Mes de la Fotografía en Mérida, Crónicas Fotográficas, Fotoseptiembre, los Encuentros de Fototecas. Se convirtió en una plataforma de divulgación de nuevos fotógrafos de aquellos años. Ahora están ya muy posicionados con un gran reconocimiento, pero estamos hablando de los años 80, donde estaban comenzando apenas, haciendo sus pininos, grandes autores y fotógrafos como Gerardo Montiel Clint, Canon Bernaldez, Laura Barrón, Jimena Berecochea, entre muchísimos otros. También Clics a la Distancia fue un espacio de divulgación del trabajo fotográfico en diversos estados, porque a partir de este trabajo hecho en Tabasco, en José Antonio y en mí también, generó el interés de divulgar todo esto, investigar, sobre todo encontrar lo que se hacía en otros estados. Entonces José Antonio en este espacio pues divulgó los trabajos en Yucatán, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, entre muchos más, y a nivel internacional, actividades que se realizaban, por ejemplo, como Fotofest. Al mismo tiempo, esto lo llevó a ser un impulsor de la labor de galerías, museos y otros espacios dedicados a la promoción fotográfica, como el Centro de la Imagen, la Galería Patricia Conde, la Galería López Quiroga. Hasta sus últimos momentos, él se dedicó hasta esto. Entonces, Clics a la Distancia acabó convirtiéndose en mucho más que una columna periodística. Hoy es un documento histórico que da cuenta del quehacer fotográfico en México en todos sus aspectos, desde la producción hasta su promoción financiera y difusión social. ¿Qué pasos hemos seguido en este proceso de rescate?
de esta columna no existe una compilación, como les decía, como tal en formato físico y menos digital, que permita la consulta pública de los artículos. Tampoco existe un inventario ni una base de datos hasta ahora que registre metodológica y sistemáticamente todos estos artículos que José Antonio Rodríguez publicó en esta columna. Entonces, gracias a la beca, contactamos a dos repositorios, a la Mediateca de Lina y a Memórica. Gracias a su gran apoyo, a su interés, se sumaron dándonos pues su aval para que este material, una vez sistematizado, compilado, pueda formar parte de esos repositorios y pueda ser consultado de manera gratuita en forma digital. Estamos hablando de los años 80. Estamos hablando también de José Antonio Rodríguez, una persona más análoga. Entonces, sabrán ustedes que la gran mayoría de los clics fueron escritos a mano o en máquina de escribir. A la familia, no solamente a mis hijas, a mí, otros integrantes de la familia se integraban solidariamente para guardar la mayor parte de los recortes de periódico donde se publicaron estos artículos, con la única finalidad, como les comentaba al principio, de conservarlos como un registro personal. No había esta visión en nosotros de conformarlo como lo que ahora estamos planteando. Se consideró en su momento, con lo de esta cuestión de la beca, iniciar precisamente entonces con un proceso de rescate y digitalización del acervo para de esta manera poder conservar este gran legado. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hemos en esta primera etapa? Este proyecto tiene un año, la beca tiene una duración de un año, llevamos transcurrido el primer cuatrimestre, estamos iniciando en este mes de mayo nuestro segundo cuatrimestre según un cronograma presentado al FONCA, el cual terminará en diciembre. En nuestra primera etapa, abocamos a organizar el archivo familiar en una primera instancia, localizar y ordenar los clics que teníamos en casa para después pasar a una etapa de buscar los faltantes en las distintas hemerotecas. Como una segunda etapa, hemos estado realizando un inventario que reúna y ordene cronológicamente ya todos los clics a la distancia de todos estos años. En paralelo se ha buscado, y como una tercera etapa, con toda esta información, diseñar una base de datos e imágenes para los repositorios digitales, que como les comentaba, serán Mediateca, Delina y Memórica. En un cuarto paso, estamos conformando un archivo de los facsímiles digitales de las imágenes de los artículos en alta resolución. Esto forma parte de lo que vamos a trabajar este siguiente periodo y, por supuesto, va a conllevar a la limpieza, retoque, balanceo de los archivos digitales y el vertido de estas imágenes para poder iniciar la catalogación en la base de datos y finalmente, en el último cuatrimestre, migrar a los repositorios de Mediateca y Memórica ya mencionados. La presentación quisiera terminar por el momento en esta parte introductoria para lo siguiente comentarlo en las otras etapas de nuestra participación. Por el momento sería esta primera parte y les agradezco su atención. Gracias, Sandra. No, muchas gracias a ti, Patricia. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros. Y bueno, el siguiente proyecto, los siguientes participantes hablaron sobre proyectos expositivos e integración de materiales fotográficos diversos. El texto en particular, su presentación, lleva por título Culturas documentales a través de la digitalidad, el caso de Repositorio Memórica México, Haz Memoria, y está a cargo de Álvaro Rodríguez y Joana Morfín. Por favor. Hola, Sandra. Hola a todos. Pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este foro, a todos los
miembros del Foto Observatorio. Qué bueno que nos han seguido por aquí. Bueno, yo tengo un poco el encargo de compartir esta mesa con mi colega Joana Morfín. Y bueno, les vamos a compartir un poquito de lo que se trata el repositorio Memórica, México Haz Memoria. Lo tenía por aquí. Ay, a ver, ya se cerró, pero... Ah, sí. Voy a compartir pantalla, me voy a permitir compartir la pantalla. Debe ser esta, justamente. ¿Sí se logra ver? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, esto es un banner, ¿no? Que anuncia... anuncia los nuevos trabajos que se han estado publicando a propósito de las efemérides de mayo, del 5 de mayo. Memórica es un... En su origen es un proyecto del gobierno federal que había sido pensado en un inicio como un repositorio digital, pero en realidad se trata de una plataforma multimodal y intermedial que pone a disposición una serie de recursos y los pone a trabajar, los conjunta y los intersecta, digamos, para elaborar una plataforma interactiva en donde no nada más se trataría de poner a disposición el patrimonio fotográfico y el patrimonio documental del país, sino de entrar en colaboración con múltiples actores, instituciones y proyectos que tienen el fin, digamos, de resguardar digitalmente su patrimonio, de manera que Memórica en este sentido se vuelve una plataforma que, bueno, reúne a través de ciertos mecanismos, de ciertas colaboraciones interinstitucionales, una serie, digamos, de archivos, de fondos y de acervos, y bueno, los pone a trabajar digitalmente, virtualmente y comunitariamente. México Haz Memoria pone un poco el acento este año en un tema que tiene que ver con el tratamiento de las violaciones graves a los derechos humanos, por eso en uno de los primeros banners que aparecen en su home es No Olvidamos, es una sección dedicada a estos procesos pues muy lamentables que se dieron a mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX, que están relacionados con, bueno, pues movimientos sociales, pero también con toda la represión hacia los movimientos sociales hasta pasada la guerra sucia. Y bueno, pues algunos otros eventos igualmente lamentables que tienen que ver con este tema de la violación a los derechos humanos. Y lo que voy a hacer ahorita, para no cansar a los participantes, es básicamente mostrarles cómo Memórica ha dedicado una serie, digamos, de esfuerzos para hacer un tratamiento de los materiales que se han, digamos, digitalizado, ya sea de origen a través de los colaboradores o que, digamos, la misma Coordinación de Memoria Histórica a través de sus diferentes oficinas y áreas, digamos, también han hecho un proceso de tratamiento de digitalización de estos materiales. En el caso, o sea, el caso específico de la fotografía, pues es interesante porque, digamos, hemos podido trabajar en conjunto para realizar una serie de curadurías, digamos, en el aspecto fotográfico, pero no solamente, digamos, es como más interseccional el tema digital.
Y en ese sentido, no nada más la fotografía es el recurso que nos permite, sobre todo, detonar y explotar una serie, digamos, de narrativas con respecto a la parte de la imagen, sino también recursos que tienen que ver con audio, ¿no? Exposiciones aurales, recursos que tienen que ver con la digitalización y la representación de objetos, por ejemplo, paleontológicos, arqueológicos, bueno, en fin, de una diversidad de materialidades que al pasar por la vía de su transformación digital, pues esto multiplica enormemente su tratamiento. Quisiera mostrarles estas secciones, tenemos estas secciones, que esta que les había comentado, no olvidamos, igual la pueden ustedes navegar con muchísima calma desde sus propios dispositivos. Bueno, en el caso aquí de No Olvidamos, hay un menú muy sencillo que lo que muestran son, digamos, los temas que les había comentado, que están relacionados con la segunda mitad del siglo XX hasta el final. Y aquí las van a encontrar, textos de especialistas, algunas infografías, algunos testimonios que han sido, digamos, tomados de algunos proyectos como el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a través de sus libros, ¿no? Y una biblioteca mínima, pero que va a ir creciendo poco a poco. Esta sección es reciente, digamos, es nueva. Hay otras, voy a regresar, hay otras secciones como esta, que también la idea de estas secciones era un poco mostrar con los recursos que existen en el repositorio, hacer estos ejercicios del presente y pasado, ¿no? En una especie de dispositivo, digamos, comparativo del antes y el después. Voy a seguir un poco describiéndoles la estructura del home, digamos, del portal. Es mostrar mes con mes, de manera regular, digamos, los temas que se van poniendo en la mesa, que son los temas de efeméride, pero también se le dedica un espacio al tratamiento de ciertos documentos que nuestros colaboradores nos envían, y bueno, se hace una suerte de colección documental, hay una interpretación sobre esos documentos, y mes con mes, digamos, va cambiando entonces el tratamiento de estos documentos y de estos colaboradores. Son más o menos alrededor de 200 colaboradores los que participan con Memórica. También se le dedica a Memórica mes con mes una serie de exposiciones que tienen que ver con, bueno, las fechas del mes, pero también con una serie, digamos, de temas que no necesariamente o particularmente están previstas en el calendario de efemérides, y sin embargo, se pueden trabajar a partir de una serie de operaciones que tienen que ver con la investigación, con la selección del material y obviamente pues con digamos, con un trabajo curatorial, como es el caso de la exposición de Altavista, que fue curada por el arqueólogo Humberto Medina González, o el diorama del mamut, y recientemente esta exposición que en un momento la navegaremos, el Crepúsculo de Oriente, que tiene que ver con el tratamiento de un mapa en particular, que a través de ese mapa, digamos, explica todo lo que pasó en ese día del 5 de mayo, que fue la defensa de la ciudad de Puebla en la penetración, digamos, de las fuerzas invasoras. Hay otros proyectos de más largo aliento, como este texto Voces e Imágenes para la Historia, donde participan instituciones educativas nacionales y extranjeras, y en donde, pues bueno, se tratan temas de techo, digamos, mucho más grandes, como el tema de la conquista o el descubrimiento del continente.
y donde se pone en juego una serie de voces a través de una diversidad, de una riqueza muy, muy diversa de recursos. Y bueno, finalmente, estas secciones de materialidades, ¿no? Donde también hay un grupo muy específico de curadores y de investigadores que se dedican mes con mes a publicar algunas, digamos, particularidades de las materialidades físicas de ciertos recursos que forman parte del patrimonio cultural del país. Entonces, bueno, pues yo los invito a navegar sobre estas secciones. Yo les platicaría que Memórica, pues es un espacio también, un espacio muy importante de encuentro, en donde no solamente el investigador especializado, sino también los estudiantes de educación básica, media y superior pueden interactuar con el sitio, es decir, lo pueden trabajar desde su, digamos, como desde su naturaleza de repositorio, pero también pueden generar sus propias colecciones, pueden generar, digamos, sus cuentas de usuario y, digamos, establecer una serie de selecciones propias que les pueden ayudar, pues no solamente para hacer la tarea, sino también para exponer, para sus propias investigaciones. Y bueno, esta parte de temas, en los temas están los temas Memórica, que también mes con mes hay una sección de efemérides, en donde ustedes van a poder encontrar un poco toda una miscelánea a través de estos slides de imágenes, temas que son trabajados y curados por el área de contenidos digitales, donde cabe decir que es un grupo sobre todo numeroso de historiadoras quienes están haciendo el tratamiento de este trabajo. Hay una sección de documentos fundamentales en donde se trabajan expedientes completos o piezas únicas, ¿no? Digitalizadas, una sección de transformaciones políticas, una sección de ideas, de expresiones artísticas, otra sección de identidades, de sociedad, y la sección No Olvidamos, que es la que alimenta la sección que se puede ver en el home. Ahorita entiendo que a finales de este mes se conmemora la muerte de Rubén Jaramillo, entonces ahorita, digamos, va a haber una serie, digamos, de eventos en los que Memórica participa también en la publicación de textos especializados, pero también de biografías y de materiales que están en diversos repositorios, tanto nacionales como de archivos municipales. Y a través de Memórica, bueno, pues se le da salida a estos recursos y a estos materiales. Esta parte de los textos de especialistas, donde pues se les hace una invitación y los especialistas participan con textos breves, muy, muy acotados, pero... y digo acotados con respecto a las investigaciones que podrían, digamos, sugerir páginas y páginas, digamos, de tratamientos de investigaciones muy longevas. Pues aquí lo que tenemos son, por ejemplo, este textito de Daniel Escorza o de Ariel Arnal o de David Fajardo, ¿no? Son pequeños textos muy como artículos de revista en donde se hace el tratamiento documental directo de la imagen digital, quiero decir, y bueno, van planteando una serie de tratamientos sobre cada una de las imágenes que pueden digamos consultarse en muy alta calidad desde el repositorio, ¿no? Es decir, le damos clic a la imagen y aparece entonces la cédula con una serie, digamos, de criterios y de ítems que ahorita mi compañera Joana seguramente nos va a explicar. Y
finalmente, bueno, esta parte de comunidad que les contábamos, ¿no? Son colecciones que han sido facturadas por los propios usuarios de Memórica, así que también en esta sección están invitadísimos a suscribirse, a registrarse y pues, armar sus propias colecciones. Estas colecciones pues, quedan en calidad de públicas, de manera que pues, otras personas podrían revisar sus propias, digamos, curadurías. Y es una manera también, digamos, de hacer comunidad a partir del tratamiento de estos recursos digitales. Y finalmente, esta sección de exposiciones, en donde pues, les decíamos que aquí hay ya un tratamiento pues, propiamente directo sobre los recursos y la generación de narrativas quizás no necesariamente canónicas, sino muy a la luz de materiales que no necesariamente han sido tratados o estudiados y que aquí pues tenemos la posibilidad de trabajarlos directamente. De las más recientes, Diorama del Mamut, una exposición que realizó el compañero Humberto Medina acompañado de especialistas paleontólogos del Instituto Nacional de Historia, de Antropología e Historia. Y bueno, pues donde se puede ver también el tratamiento de toda una narrativa, digamos, nueva, de un tratamiento crítico acerca de cómo surge este dispositivo del diorama, cómo esto crea también una suerte de imaginario del pasado, un imaginario generacional, digamos, que situó todas estas, digamos, primeras excavaciones y representaciones de individuos prehistóricos y bueno, y luego lo que ha arrojado, digamos, las últimas investigaciones, si realmente este diorama fue planteado en una naturaleza, digamos, donde efectivamente el hombre de Tepexpan era un cazador recolector, o más bien cómo los indicios o el tratamiento de los indicios dan cuenta de otra relación animal-hombre y que en realidad más bien se trataba de comunidades carroñeras y no cazadoras, ¿no? Entonces, todas estas preguntas se van detonando también a partir como de una revisión que bueno, se hace posible gracias a la digitalización de estos materiales. Y déjenme ver si puedo por aquí salir. Ah, sí. Y quizá mostrarles esta exposición. Bueno, a mí en lo particular me tocó curar esta exposición y junto con todo una, digamos, todo un diálogo también ahí interáreas y con los compañeros, con los compañeros curadores del área de digitalización y de contenidos digitales, pues nos dimos a la tarea de darle vida a este mapita, que es un mapa de los ingenieros militares del Ejército de Oriente, y pues intentar explicar cómo fueron los desplazamientos de las columnas militares a la entrada, digamos, de las fuerzas invasoras francesas por el camino de Amozoc a esta sección, ¿no?, del oriente de la ciudad de Puebla y en qué consistió la defensa de la ciudad. Entonces, bueno, ya no tengo tiempo, navéguenla. Es una exposición quizá nueva en el sentido de que pues, pretende ser un dispositivo interactivo, pero bueno, pues así van a poder ir revisando cada una de las exposiciones más recientes en fotografía fueron las de Tomás Montero, échenle un ojito, es una exposición que tuvo vida física en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, curada por Laura González, y bueno, pues el Archivo Montero nos buscó justamente para darle una salida digital y la van a poder revisar ahí
por aquí está, Al vuelo de cámara, de Tomás Montero. Hay muchas otras exposiciones que, bueno, no son necesariamente exposiciones fotográficas, pero incluyen estos recursos, que es el caso de Alconazo, ¿no? Y otras más. Pero bueno, ya no tenemos tiempo. Joana. No. Gracias, perdón por los minutos de más. ¿Qué hago? ¿Cómo me salgo? En dejar de compartir. A ver, stop share. Ok, sí, ya. Perfecto. Bueno, estaba pensando un poquito porque nos extendimos en los tiempos y creo que ya se abordó la primera pregunta que habíamos pensado, ¿no? Nosotras. Entonces, bueno, estaba pensando pasarme a la, que será tercera pregunta que decidimos abordar, pero primero los quería invitar a responder la votación que se encuentra aquí directo, que acaba de aparecer en las pantallas de todos los que estamos en Zoom. Y además, quería, bueno, también invitarles en un link, está, bueno, en un mensaje en el Zoom, está el link para consultar la memoria completa del foro. Está en los últimos mensajes que hemos recibido. Bueno. Para continuar, habíamos pensado, pero creo que ya quedó muy claro cuál es el énfasis que cada una de las instituciones que estamos aquí o de las entidades o las organizaciones, creo que ya dijimos más o menos dónde está nuestro énfasis. Es claro que el énfasis que dan los compañeros de Memórica, Álvaro y Joana, es distinto al que a lo mejor está dando Patricia para el archivo que ella está trabajando. Entonces, así me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es los retos. O sea, todos los acervos documentales o los repositorios como Memórica enfrentan grandísimos retos. Todos los que estamos aquí tenemos retos distintos que se han dado a conocer a través de muchas formas, ¿no? Una de ellas, hay diagnósticos y diagnósticos que hemos ido abordando. No sé, me gustaría solo citar el balance que hizo el AGN entre 2014 y 2018, donde, pues para empezar, el diagnóstico de 12.000 sujetos obligados respondieron 600, o el esfuerzo que encabezó Alejandra Ríos Cázares del SIDA en 2016, donde detecta la carencia de políticas contundentes, lo que ha puesto en peligro la pérdida de la memoria institucional. Y finalmente, por ejemplo, en el ámbito de la foto, basta consultar el diagnóstico estadístico que tiene Foto Observatorio y que da cuenta de que 92 archivos, 51% de ellos cuentan con espacios de almacenamiento, solo el 65% está ordenado con guardas, y bueno, así podríamos seguir. Pero en este marco, quisiera yo preguntarles a todos ustedes que nos acompañan, ¿cuál es el mayor reto que su archivo enfrenta, su acervo? Y bueno, si quieren retomar algo de la pregunta anterior, porque estaba muy vinculado, me gustaría que lo hicieran. En este caso, quisiera, no sé, comenzar con Berenice de Adavi y no sé si ande por ahí. Sí, aquí ando. Gracias. Pues bueno, respecto al tema, básicamente, pues no es que nos enfrentemos a un reto a nuestro acervo, porque en realidad no tenemos uno como tal, pero sí básicamente se llama diagnóstico en sí. Y pues como mencionaba anteriormente, constituye el primer acercamiento profesional que se realiza con el objetivo de reconocer las necesidades de cada contexto. Es decir, implica la examinación, análisis, interpretación de todos los factores que confluyen en la custodia de cada conjunto y por lo tanto constituye la primera evaluación donde convergen tanto la dinámica de trabajo ejercida en cada sede, el estado del inmueble o áreas de resguardo y el estado físico o formal de cada conjunto. En este sentido, pues se reconoce como uno de los pasos fundamentales para determinar cualquier plan o proyecto. Requiere una absoluta capacidad de observación y análisis para situar a cada conjunto dentro de una categoría de acuerdo a un estado material y reconocer todas las causas y mecanismos de deterioro presentes para su contención o desaceleración. En este caso, como hablamos de diferentes solicitudes, pues realmente la interpretación de todos estos datos se vuelve el meollo del asunto. Es decir, porque tenemos que tener una clara idea de por nivel y por prioridad identificar todas estas necesidades que son independientes a cada caso y definir la metodología más adecuada para que realmente lograr una solución
y que sea de forma ordenada para que de alguna manera se atienda a cada contexto desde una perspectiva global. Por esta razón, pues el dictamen también se llama así, en ADAVI se antepone a cualquier solicitud o proyecto para pues realmente contar con el análisis de todos los datos que coexisten en cada caso y confrontarlos para poder pues realmente establecer un programa de trabajo pues efectivo. Por desgracia, pues muchas de las solicitudes que nos llegan o proyectos ya conformados se realizan sin un diagnóstico. Entonces esto genera pues de alguna manera objetivos un poco limitados y limitados en el sentido de que buscan resolver pues metas de manera muy superficial. En este digamos que tenor, pues las consecuencias que buscamos es que se atiendan en una totalidad cada ambiente para evitar resultados restrictivos o poco representativos. Entonces, bueno, en la medida que se puede, ADAVI hace estos diagnósticos para poder ofrecer soluciones integrales. Y bueno, obviamente el trabajo no es sencillo, nos enfrentamos a muchas problemáticas y que obviamente en el sentido de formación, muchos de los restauradores o conservadores, pues salimos con una idea de enfrentarnos a un solo ejemplar, pero cuando vemos o tratamos un archivo conformado por miles, incluso millones de fotografías, pues solo la experiencia nos ayuda a ser cada vez más hábiles para identificar y contemplar, pues de todos esos datos, cuáles son realmente los sustantivos para ofrecer una solución. Entonces, bueno, básicamente ese es el mayor reto de ADAVI y pues obviamente estamos a la disposición para cualquiera que tenga alguna duda o complicación para apoyarlos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por ir abordando justo sobre estos problemas, por tejer sobre el mismo diagnóstico sobre el que abrimos. Ahora no sé si Álvaro y Joana pudieran decirnos cuáles son los retos que ellos ven, cuál es el reto que ellos se enfrentan. Ahí vamos, ¿eh? Sí, no te preocupes. Pues el principal reto, como vieron en lo que enseñó Álvaro, el repositorio tiene materiales de muchas tipologías, muchos perfiles, muchos tipos de instituciones, y armonizar toda esa información ha sido el reto más complejo para Memórica. Tenemos, como decía Álvaro, una cantidad de colaboradores, voy a usar la palabra inmensa, no somos inmensos, pero tenemos muchísimos colaboradores que tienen distintos perfiles y unos se rigen por las normas, otros no se rigen por ninguna norma, entonces poner todo eso en un solo lugar ha sido muy complejo. Nosotros tenemos una estructura de información conformada por 110 campos, de los cuales solamente 30 se consideran necesarios y obligatorios, en realidad solo uno, que es el identificador. Pero lo más interesante es que para lograr esta forma en la que Álvaro mostró que pueden utilizarse los recursos, tenemos toda una categoría que se llama categoría de circulación, donde se asegura desde la estructura de los datos que los materiales puedan usarse de distintas formas y que justo circulen en el mundo digital a través de todas estas propuestas discursivas y narrativas, que son desde las exposiciones, la pieza del mes, todo lo que vieron. Para lograr eso, tiene que verse reflejado desde los datos toda la información donde sale. Y ya creo que sí, esa sería la respuesta. El mayor reto, armonizar los datos que vienen de distintas formas de pensamiento, de entender y de describir a un bien, a un objeto. Ese es nuestro reto. Gracias. Pobres, ya los hice correr, dijiste rápido, rápido, rápido todo. Sí, después me interpretan. Bueno, acá hay dos felicitaciones de Oralia García, felicitaciones a todos, a Patricia por la organización del archivo José Antonio, a Álvaro y a Joana por la labor que realizan en Memórica, muy útil, dice el instrumento de consulta que implementaron a través de su página. Después vuelve a hacer otro comentario donde dice los repositorios digitales son fundamentales, tienen mucho trabajo atrás que tiene que estar articulado y de forma colaborativa. Muchas gracias a los dos, perdón por hacerlos correr. Ahora tocaría el turno de Joana y Janet de parte del Museo del Estanquillo, por favor. Sí.
Bueno, nosotras yo creo que también uno de los problemas que tenemos o los retos con los que nos enfrentamos, pues es la profesionalización, sobre todo. No sé si se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Y bueno, yo digo que principalmente para nosotras es como esta parte. Nosotras pues somos bibliotecólogas de profesión, pero pues muchas veces tenemos que capacitarnos para tomar otro tipo de actividades, como es la conservación, algunas veces un poquito de restauración, la digitalización, que eso pues bueno, no es como parte central de nuestro trabajo. Entonces hay que capacitarnos para tomar este tipo de actividades. Y muchas veces este es un reto porque no contamos con el personal al 100% en la bodega, con nuestro acervo. Y muchas veces nos topamos con que, híjole, tenemos estos vidrios y están en tal estado, o tenemos estas fotos y están en tal estado, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Entonces hay que encontrar todo este tipo de herramientas, fotoobservatorio, recurrir a diferentes restauradores, conservadores de papel y de fotografía, que sean especialistas en esta área. Aparte, gente que muchas veces nos apoya, que no tienen este tipo de profesionalización o ninguna, pues también, ¿no? ¿De qué manera los capacitamos? ¿De qué manera se les enseña para también no arriesgar al acervo fotográfico en ningún sentido? Joana, no sé. Sí, pues es ese, es este, que sí quisiéramos tener a una persona de cada área específica del manejo, de la organización de un acervo fotográfico, ajá, especialistas en conservación, pero de foto, o sea, particularmente de foto, restauradores de foto. Pues nosotras somos bibliotecólogas y sí, o sea, somos catalogación, somos registro. Gabriela Guzmán es una compañera que es la que está haciendo la digitalización y ella es artista visual. Entonces, pues sí va acorde, nosotras con la catalogación también. Tenemos externos quienes nos ayudan, tanto Mariana Plan como Ricardo Paquini son los que nos han dado el apoyo en el área, en lo de conservación. Y pues, o sea, también lo que es pues el, quisiéramos tener el equipo necesario, tanto de gente como de insumos, porque también luego se nos acaban los insumos. Entonces son ciertas cosas que harían la diferencia y aparte podríamos apurarnos, o sea, podríamos como facilitar el trabajo, especificar que quien haga las cosas sea estudiante de esa área y que pueda hacer las cosas sin necesidad de estar preguntando, sin necesidad de estar recibiendo, o sea, que tengamos que estar viendo que las cosas se hagan bien, ¿no? O sea, saber que la persona estudió para eso. Entonces sí son como cosas que nos ayudarían muchísimo y son cosas donde encontramos una pequeña problemática, pero pues ahora sí que a veces cuando no hay presupuesto se va resolviendo como se puede y se van haciendo este tipo de elecciones en cuanto a los métodos en los que se resuelven las cosas. Vamos adaptando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, quiero retomar, antes de darle la palabra a Patricia, quisiera retomar algunos comentarios que están en Facebook sobre el trabajo de José Antonio. El primero de ellos es de Armando Andrade, que dice: estimada Patricia, el libro El Arte de las Ilusiones del maestro José Antonio Rodríguez me cambió la vida, porque ahora mis proyectos de investigación están enfocados al estudio de los medios precinematográficos. Me emociona el proyecto de rescate y conservación del acervo. Enhorabuena y espero poder visitarlo pronto. Fernando Osorio, creo que tenemos que abrir la puerta a los conservadores de fotografía y no tratar de irnos convirtiendo en algo que no hemos estudiado.
pero creo que también a veces sucede lo contrario, ¿no? Yo conservador, como conservadora a veces he tenido pues, que ir migrando hacia la parte de la organización o la descripción, ¿no? Porque uno quiere ir cubriendo ciertos huecos, aunque sí, no necesariamente cubrir ese ejercicio, digamos. Hay otro comentario de Jorge Carretero. Inaplazable el rescate del invaluable legado de José Antonio Rodríguez, inolvidable amigo, impulsor de la fotografía y brillante maestro de varias generaciones. Y creo que entonces ya podríamos pasar con Patricia. Por favor, no sé si tú puedas platicarnos de los retos que has enfrentado justo en el acervo. Sí, gracias, Sandra. Rápidamente les voy a volver a compartir porque ya teníamos preparada, habíamos hecho la tarea. Y déjenme ver si se logra pasar esta otra lámina. Entre los retos que no quiere pasarla. Perdón, tantito. Bueno, les voy comentando porque no algo pasó aquí que no me deja pasar a la siguiente pantalla. Perdón. Ahorita les. Uno de los primeros retos que hemos tenido es precisamente hacer esta, encontrar todos los clics que, o la mayor parte de los clics que José Antonio escribió. Inicialmente, como les decía, esto no estaba pensado para hacer un proyecto como tal, como estamos en este momento, ¿verdad? Entonces, a nivel familiar, pues se fueron guardando nada más como una cuestión muy personal. Y entonces fue primero hacer este análisis, esta búsqueda en casa, en el archivo familiar, para posteriormente ir a las hemerotecas. Hemos visitado la Hemeroteca Lerdo de Tejada y la Hemeroteca Nacional y ahí el reto ha sido también ir encontrando y cotejando uno por uno cada uno de los años. Entonces, este es uno de los principales retos. Perdón, no, se me quedó atorado aquí, perdón. Otro de los retos es poder armar las distintas bases de datos. Como les decíamos, les decía yo al inicio, estamos trabajando con los dos repositorios, Mediateca y Memórica. Cada uno nos solicitan distintos campos. Entonces, gracias. Ese es otro de los retos, ¿no? Poder ir trabajando en paralelo. Gracias, aquí tenemos ya la siguiente lámina que les queríamos compartir. Algo es que, bueno, hace ya, haciendo cuentas, son más de 40 años que José Antonio empezó a escribir esta columna. Entonces, pues hay cosas que se olvidan, ¿no? Entonces, inicialmente yo juraba que cada semana se publicaba esta nota que era así, decíamos, como el cartero, lloviera, tronara o relampagueara, la nota salía. Pues no, la sorpresa es que a veces apareció quincenalmente, ya sea porque había alguna otra noticia de suma importancia cultural en el espacio de la página asignado a la nota, o posteriormente, lamentablemente, la sección cultural tuvo un recorte presupuestal y eso también obligó a que las notas ya no se publicaran con la misma frecuencia. Inicialmente su publicación era los miércoles, después varió a los jueves y algunas veces también a los viernes. Entonces la búsqueda pues era también a través de buscar de la fecha. No siempre teníamos la fecha para buscar, entonces era peinar en la hemeroteca todo el mes y hasta encontrar qué día había aparecido, ¿no? Algunas, como les digo, algunas columnas del archivo familiar, por alguna razón no guardábamos la fecha o estaban incompletas o a veces habíamos omitido poner el año. En esos momentos realmente no, nuestro objetivo no era esto, como les repito, hacer este acervo con toda la seriedad y la cuestión académica que requiere. Entonces se guardaban, se recortaban rápidamente y pegar y a una carpeta. Y bueno, pues a veces ahí omitimos el año, cosa que ahora, 40 años después, nos lamentamos y a buscar ahora la hemeroteca.
Algunos también, otro reto ha sido, y esto sobre todo nuestra compañera Mireya ha sido muy acuciosa porque ha encontrado que algunos clics tenían la fecha equivocada por parte del propio periódico. Por ejemplo, una nota llamada La Pequeña Reunión estaba fechada erróneamente por el propio periódico al 9 de noviembre, cuando en realidad es del 9 de diciembre. Está encontrada en la hemeroteca, entonces, pues esto es un aporte, fue un reto, ¿verdad? Porque nosotros teníamos como esa fecha, nunca la encontrábamos ahí, entonces pues había que decir, hay que buscarla como de lugar en otro lado, y bueno, pues apareció que había sido un error, lamentablemente, de impresión, y como ven ustedes aquí en la foto, aquí aparece 9, nosotros anotamos 9 de noviembre, y cuando en realidad, miren, era del 9 de diciembre. Del llenado, como les decía, de la base de datos, algunos de los retos ha sido precisamente familiarizarnos con estos metadatos. Cada una de las bases tiene información específica, así que tenemos que ser muy minuciosos. Y bueno, pues esto ha implicado un reto porque tenemos un tiempo establecido. Entonces, pues hasta el momento estamos apenas, digamos, una fecha muy inicial, pero estos son nuestros retos y creemos que vendrán más. Ya les compartiremos. Gracias, Sandra. No, al contrario, muchas gracias a ti, Patricia. Bueno, retomando otra vez los comentarios que están en Facebook o aquí mismo en Zoom, Fernando vuelve a subrayar la importancia de integrar profesionales de diferentes disciplinas, la importancia de que las colecciones reciban el tratamiento adecuado y que participemos en estas redes que podemos tejer de forma intertrans o multidisciplinaria. Además, tenemos por Guadalupe de la Flor que dice, entiendo que las necesidades de los archivos son distintos. Se necesita profesionalización e interés hacia el patrimonio documental, no solo en temas de conservación y restauración, sino en profesionales de la promoción y la gestión cultural. Y esto me lleva a tratar de rescatar algo que, sobre lo que estuvimos trabajando mucho en las sesiones previas a esta sesión de hoy y que resaltaban mucho Álvaro y Joana sobre la importancia de tejer nodos comunitarios. A mí me encantaría si ellos nos pudieran explicar con un poquito más de detalle a qué se refería, cómo llegamos a este punto. Claro, con mucho gusto les platicamos. Ya lo había comentado Patricia, muchas de los desafíos que no son particulares de los archivos familiares, sino también de los archivos gubernamentales, pues son los fondos. Y muchas veces la manera de garantizar que el trabajo sea continuo y que además esté, digamos, protegido institucionalmente por una serie, digamos, de instrumentos que justamente no pongan en riesgo todos los esfuerzos que conlleva, ¿no?, la construcción de todo un aparato de procesos y de trabajos eslabonados. Lo que habíamos planteado en sesiones anteriores con nuestros compañeros de Adavi, nuestras compañeras del Estanquillo, con Patricia misma, es este tema de quizás no responder, va a sonar raro, ¿no?, que lo diga yo desde un proyecto gubernamental, pero sí establecer quizá unos modos de relación interinstitucional y de vínculo, no necesariamente ni jerárquicos ni de orden vertical, sino de transferencias que tienen que ver por el orden más horizontal y mutual, ¿no? Es una manera, digamos, de contribuir al ejercicio de aprender entre nosotros mismos, de enseñarnos entre nosotros mismos sin tener que pasar por tasar nuestro trabajo. No estoy diciendo que no valga nuestro trabajo, estoy diciendo que vale tanto, que vale la pena también compartirlo, mutualizarlo y aprender de, digamos, de los esfuerzos de nuestros hermanos proyectos, ¿no?, de nuestras hermanas proyectas. Entonces, en este sentido, la idea de hacer nodos de comunidades me parece que es
un poco responder al principio de lo que, de los inicios de la red, ¿no? La red 2.0, que era la red libre, que era el código abierto, era básicamente un grupo de locos que logró establecer de manera, digamos, mutual, sus conocimientos para desarrollar sobre todo formas de comunicación y de circulación de bienes. Y en esto quizá ahorita Johanna va a abundar, pero es fundamental esa parte, es como el lugar de establecer puntos hegemónicos de propiedad, lo que se hace es abrir las arterias para compartir la información y para saber dónde se encuentra y para saber también cómo se puede utilizar, obviamente respetando pues, los principios autorales, etcétera. Pero bueno, quisiera dar la palabra más bien a Johanna, que es especialista. Yo nada más les digo de dos términos en los que Memórica nos ha enseñado un montón de esta forma de trabajar. Primero es el concepto de colaboración adversaria de John Hipólito, donde dice que hay que aprender a colaborar no solamente con la gente que piensa igual que nosotros, sino con aquellos que desde otras herramientas de pensamiento han logrado el mismo objetivo que queremos. Y esa es la forma en la que nosotros nos hemos aprendido a comunicar, respetando las áreas disciplinares, pero tratándolas de unificar a partir de una cédula única, por ejemplo. La otra forma en la que hemos trabajado es con el concepto de Vivian Van Zanse de redes de cuidado. Sumar a esta cadena de cuidado no solamente las disciplinas y a los especialistas, sino a aquellos como Patricia que trabajan desde el amor, desde el haber estado hombro a hombro con alguien que produjo el archivo, desde el afecto, eso, desde estas distintas redes de afecto y cariño que hay. Incluso en la cédula de Memórica se puede apreciar tres campos que son custodio, colaborador y procedencia, que intenta identificar esas tres redes que administrativamente y desde el hacer y desde el colaborar con Memórica han logrado que esos recursos circulen en formas distintas. Entonces, si Memórica desde ahí se ha logrado subir a esta red de cuidado y quiere invitar a los demás a sumarse y que nos sumen a sus propias redes de cuidado. Sí, creo que fue uno de los temas más interesantes que surgieron en las discusiones que tuvimos. Muchísimas gracias por ampliar el tema y darnos justo la fuente y el término, ¿no? Que siempre son importantes. Y esta parte, ¿no? De no solo colaborar con quienes nos llevamos bien, pensamos iguales y estamos alineados, ¿no? Si justo enriquecerse a partir de esta, ¿no? Adversario que mencionas. Bueno, yo solo quiero volverlos a invitar a que participen en la pregunta que se encuentra en las votaciones que están disponibles aquí en el Zoom y en los links que están a través de Facebook. Por favor, han respondido pocos, por favor, los invitamos. Seguimos teniendo dos mensajes. Bueno, uno es de Antonio Santibáñez. Felicidades por realizar estos eventos donde aprendo sobre el cuidado y conservación de fotografías antiguas. La pregunta es, ¿dónde puedo encontrar algún libro sobre cómo clasificar, catalogar y conservar las fotografías, así como negativos? Pregunto porque el tema es exclusivo de trabajadores de archivos o bibliotecas, razón por la cual no encuentro ayuda para una mejor conservación de mi colección. Híjole, aquí quizá yo voy a dar uno, si alguien de aquí de la mesa se le ocurre otro. A mí me encanta y realmente el de Joan Boadas, Gestión de Fondos y Colecciones Fotográficas, es buenísimo, está libre en línea, tiene formatos y te va guiando paso a paso, ¿no? Está en español, que en algunas ocasiones es súper importante. No sé si alguno de los compañeros de aquí de la mesa se le ocurra algún otro. ¿Hay más? Si quieren, ahorita los voy subiendo. Cataloging Cultural Objects. Ah. El de Getty, de Cataloging Cultural Objects, uh-huh. Porque es muy flexible y da muchos ejemplos de cómo usar los distintos modelos de catalogación. Perfecto, mil gracias. ¿Alguien más? Berenice. Pues también es algo más técnico, pero pues tenemos las RDA y las RCA, pero pues bueno, es algo un poquito más técnico y más talachudo. También, bueno, está la norma mexicana que está tanto para catalogar como para conservación de fotografía específicamente. Sí, igual si nos pasa su correo podemos darle una bibliografía más amplia que le pueda servir. Está también este, Descriptive Cataloging of Rare Materials. Este, se especifica en gráficos. Y ese está en la Library of Congress. Creo que se puede descargar de forma gratuita. Ayuda a
como a la idea global de la catalogación de materiales gráficos y colecciones históricas raras, o sea, bueno, no comunes, como de fotos. Creo que otra cosa que hay que rescatar esta idea de las folksonomías, sino hablar desde, sí, desde el expertise, pero también cómo popularmente se han ido reconociendo esos objetos que antes no tenían necesariamente un nombre. Yo no sé en fotografía qué tanto se han sumado a esta línea, pero sí invitar a catalogar y a describir a partir de cómo se relacionaron con el objeto y generar un vocabulario que se reconoce en la misma comunidad, creo que también es importante. Sí, creo que esos aspectos son bien importantes. Muchísimas gracias por todas las referencias que nos han aportado y un poquito para no tardarnos mucho, nos falta una pregunta que sería de muy rápida valoración por parte de todos nosotros. Tenemos ya solo 10 minutos, que es cómo tener y desarrollar buenas prácticas para el cuidado del patrimonio documental. ¿Qué opinan ustedes desde sus diferentes ámbitos de participación? No sé si ahora, Berenice, te gustaría iniciar, por favor. Sí, claro, pues justamente estos medios de comunicación son muy importantes, ¿no? Ya que, pues de alguna manera nos permiten, pues como profesionales, intercambiar estas experiencias, mejorarlas y generar nexos, ¿no? Acercarnos a otros equipos de trabajo para compenetrarnos como audiencia, pues identificar a quiénes podemos consultar, con quién nos podemos acercar para que nos guíen. Y pues bueno, en Adavi pues ha funcionado mucho las publicaciones, los cursos de capacitación que nos permiten, pues esto, ¿no? Promover la acción de buenas prácticas, también el monitoreo y el seguimiento de cada institución que nos dejan ver si al paso del tiempo la efectividad de nuestras acciones permanecen y analizar todas las condiciones que actualmente tienen para pues apoyarlos, ¿no? Esta estrecha vinculación pues es muy efectiva porque facilita pues esta valoración de cómo se lleva la custodia de miles de fotografías y bueno, pues para generar cambios cuando sea necesario. También la flexibilidad, ¿no? Que comentaba anteriormente de Adavi, pues obviamente nos ha llevado a pues atraer proyectos mucho más ambiciosos o más grandes cada vez. Esto pues de la parte negativa es que pues absorbe mucho de nuestro tiempo y a veces nos quedamos un poco cortos para resolver todas las solicitudes que llegan. Entonces, me gustaría que hubiera un espacio donde pudiéramos meter todas estas solicitudes. Hay tantos personas disponibles que podríamos ahí hacer un pequeño espacio donde la gente pudiera dar sus necesidades y que alguno que esté disponible ofrecer su atención, ¿no? Entonces, bueno, son obviamente muchos temas, es poco el tiempo, pero pues claro que pues vamos a estar atentos al apoyo de cualquiera que necesite esta guía y pues también reflexionar un poco en cuanto a la información, sobre todo información técnica, que habrá que cuidar mucho, sobre todo para evitar que son datos muy específicos y que sean utilizados de forma, digamos que, a lo mejor irresponsable. Por eso, pues, muchas veces de las publicaciones no utilizamos recetas ni materiales con los que realizamos ciertos procesos para evitar un riesgo. Pero bueno, es poco el tiempo. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguno de ustedes quiera participar con alguna otra sobre las buenas prácticas. Joana, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Joana, Janet, del Estanquillo. Sí, concuerdo mucho y creo que igual siguiendo la línea de Memórica, estos nodos, estas uniones entre los diferentes acervos, entre las diferentes formas de llevar a cabo la catalogación, la conservación y todo esto, nos ayuda a tener buena comunicación con los demás y a mejorar las prácticas. Porque realmente, o sea, ¿cuántos de aquí tienen perfectamente bien sus prácticas en cualquiera de sus áreas? Ahora, no sé si les apareció las respuestas de las preguntas y pues catalogación es en lo que más se enfoca la gente. Y muchas veces quienes catalogan no son profesionales de la información.
Entonces, pero ellos han aprendido a hacerlo. Entonces, el tener un diálogo, por ejemplo, con un bibliotecólogo siempre ayuda. O nosotros, el tener el diálogo con conservadores. Entonces, estos diálogos y esta comunicación que se puede dar a través de fotoobservatorio, que se da más bien a través de fotoobservatorio, por ejemplo, creo que sí ayuda mucho a mejorar y a tener buenas prácticas. Y sobre todo con esto, sí, también quitarnos como ese estigma de las profesiones, nos ponen a nosotros como muy, muy cerrados y este tipo de cosas, pero no lo somos, no todos los bibliotecólogos somos así. Tenemos que adaptarnos a cada acervo, a los objetivos de la institución, ¿no? Se lleva como todo esto. Y una cosa que agregaría así rápidamente sería también como en estas buenas prácticas, actualizar las políticas, las normas, todo esto que tenemos a la mano para nosotros también poder llevar este trabajo, ¿no? De catalogación, de conservación. Sería como importante también tocar ese tema, pero pues bueno, ahorita ya no hay como demasiado tiempo. Muchas gracias. No sé si Joana y Álvaro quieran cerrar y ya nos vamos a la pregunta. Solo una cosa. Bueno, quienes pidan bibliografía por aquí, me han mandado un correo electrónico, se los enviamos directo para no hacer el comentario y dar su correo, ¿no? Sino más bien quien quiera ponga su correo electrónico en el chat y nosotros se las enviamos. Algunas ya las compartí en este vínculo aquí mismo en el chat del Zoom. No sé, Joana, Álvaro. Pues nosotros queríamos invitarlos a no quedarse nada más en la parte de conservar o preservar algo y catalogarlo, sino también difundirlo. Muchas de las cosas con las que nos hemos encontrado es que las instituciones no están dispuestas a dialogar, a abrir las formas en las que describen para que se pueda hacer más fácil esta parte que les digo de armonización de los datos. Entonces son muy cerrados, son estándares muy específicos que después no permiten a otro tipo de público acercarse. Entonces siempre pensar en la difusión. Esos materiales están para conocerse, para difundirse, para usarse. Y en ese sentido, Memórica, eso es lo que se ha dedicado, activar esas colecciones que han estado preservadas y catalogadas, pero que no precisamente han encontrado formas de circular. Encontramos esa forma de circular en el mundo digital como un escenario de posibilidades. Entonces, sumarse a esas prácticas, a esa buena práctica de la difusión. Mil gracias. Pues ya casi estamos cerrando. Finalmente, acabo de recopilar todos los correos y bueno, los iré recopilando unos minutos. Y a Fernando nos recuerda, Fernando Osorio, que en la página Foto Observatorio hay una pestaña específica que da referencias, bibliografía, están las tesis y hay muchas opciones de consulta. Por último, les quisiera ya solo compartir los resultados que aparecieron o que hay en cuanto a la pregunta que hicimos. Les voy a compartir la pantalla para que vean pues lo que salió de las encuestas, digamos. No sé si ahí alcanzan a ver, es que me va tapando todo lo que tenemos, pero hay como muchas opciones que están dando, publicar videoclips con foto del acervo, talleres, cursos, sensibilizar sobre la importancia de resguardar el patrimonio documental, elaborar contenidos, participar como voluntario. Todo mundo empezó a poner ahí sus ideas, que se las agradecemos mucho. Realmente es bien importante como participar en estos foros. Y bueno, aquí están algunas. Se las iremos dando a conocer. Todas estas encuestas las vamos a ir compilando y se las haremos llegar, sobre todo al momento de la construcción del resumen. Yo quisiera agradecerles por estar, bueno, voy a primero dejar de compartir. Y quisiera agradecerles el estar aquí con todos nosotros. Creo que este conversatorio nos permitió profundizar en el quehacer de las cuatro organizaciones que estamos aquí, con perfiles y objetivos diversos, contrastar los quehaceres, los objetivos, nuestras prioridades, identificar los retos a corto y mediano plazo. Creo que en conjunto decidimos establecer no solo en esta mesa, ¿no?, sino como discurso una dinámica proactiva de colaboración, de nodos, de interdisciplinariedad, que nos permita avanzar en esta tarea que a veces resulta titánica, pero pues a veces
pues también deberíamos agradecer que es titánica, ¿no? Vamos a tener que hacer muchas generaciones durante mucho tiempo. Hemos podido interactuar con el público para conocer de qué manera se han sumado en esta tarea y si no lo han hecho, a reflexionar con ellos mismos sobre cómo podemos participar. Quisiera agradecer a los organizadores del foro, pues por la invitación, por el diseño, todo lo que hay atrás de este trabajo, a los participantes de este panel que invertimos muchas horas, parece que no, pero sí fueron muchas horas, y sobre todo ustedes por acompañarnos. Si no hubiera un público, pues sería un poco complicado hacer este tipo de foros. Y finalmente les recordamos que habrá un resumen de cada mesa en el Facebook. No sé si hay alguna otra pregunta, pero creo que ya no. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Creo que lo hicimos en tiempo, 2 minutitos antes. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias.